El vuelo de la esperanza, la historia del capuchino Iberá. Mi nombre es Lucía, soy de Nuestra Señora del Rosario de Cacatí, una ciudad relativamente pequeña del centro norte de la provincia de Corrientes. Es una ciudad de origen colonial nombrada como Pueblo Histórico Nacional. También es cuna de importantes poetas y goza de un importante aura cultural. Aunque muchas personas me consideren una chica común y corriente, que le gusta tomar mate, pasear al aire libre, salir con amigas y hacer deporte. Sueño con ser una profesora en biología, aprender mucho sobre la vida y ayudar a los jóvenes a aprender a valorarla. También sueño con hacer algo que cambie la conducta destructiva del ser humano, con lograr una sociedad más positiva y consciente. Estoy convencida de que tengo un rol enorme que cumplir. Pero a pesar de mi vocación bien definida, una situación me fue llevando poco a poco a una interesante obsesión. Un día conocí a Rocío, una compañera del profesorado, muy inteligente y carismática. Un buen día, ella llegó al aula con una luz especial en su rostro y me dijo: "Gracias a esta insignificante ave, se debatirá el futuro de los campos correntinos". Y me prestó un libro que contenía un artículo sobre un pajarito llamado el capuchino Iberá. ¿Qué es el capuchino Iberá? Es una pequeña ave de tan solo 8 gramos, descrita por primera vez en el año 2016 en el inmenso humedal correntino. La misma forma parte de las 400 especies de aves que encuentran refugio en el gran humedal. Esta tiene un ciclo anual de migración que va desde su etapa de reproducción en primavera y verano en los esteros Iberá. Luego, en los días más fríos del año, emprenden su viaje atravesando Paraguay hasta el centro de Brasil y el este de Bolivia. Se estima que existe un aproximado de 1000 ejemplares de capuchino Iberá, por lo que la misma es considerada como una especie en peligro de extinción. Esta, al igual que un número importante de especies del mismo hábitat, se encuentran amenazadas por la excesiva actividad forestal, por el avance de la agricultura, ganadería y sobre todo por una práctica ampliamente difundida en enero y febrero de este 2022, que son los incendios provocados por las quemas de pastizales. Esta ave en particular es muy importante, no solo a nivel ecológico, sino también histórico, para nosotros los estudiantes de biología, porque nos permite visualizar mecanismos de especiación en un tiempo muy corto y real, ya que pueden pasar millones de años para ver cambios morfológicos o ecológicos en una especie. Sin embargo, esto está ocurriendo en los humedales correntinos. Este majestuoso fenómeno, el capuchino Iberá, es el protagonista de esto ante nuestros ojos. Tal vez el sentimiento de amor hacia los seres de la naturaleza se fue gestando poco a poco con los años, hasta llegar a colmarme por completo en la actualidad. Siento mucha tristeza cuando maltratan a cualquier ser vivo, sea doméstico o salvaje. Me siento cada vez más afecta
a caminar por el campo, a respirar el aire limpio o a encontrarme por sorpresa con un espécimen silvestre. Creo que la misma fascinación pudo haber sentido Charles Darwin por observar y analizar las curiosidades de las especies y la originalidad que tienen para adaptarse y sobrevivir en un mundo tan hostil. Me dio mucha tristeza haber presenciado muy de cerca la catástrofe ambiental en el último verano en nuestra provincia, donde se incendiaron hábitats completos a consecuencia de las condiciones climáticas y por la negligencia del ser humano. En este punto me encontré con esta nueva especie de pajarito, el que poco a poco me fue llevando a cuestionarme muchas cosas. ¿Por qué se quemaron simultáneamente un 10% de los campos correntinos? ¿Por qué año a año sucede lo mismo y recién lo visibilizamos en este último verano? Realizando entrevistas, descubrí que la actividad agrícola y ganadera, en su método actual de producción, precisa de la quema de pastizales para eliminar el pasto seco y crear condiciones óptimas del suelo para la próxima producción. Fue cuando me empecé a preocupar por la extinción de este pequeño e insignificante pajarito, el capuchino iberá, que tiene por hábitat al pastizal, porque pone sus huevos entre la vegetación del suelo y habita el iberá justo cuando se da la temporada de quemas. ¿Qué simboliza los esteros del Iberá y esta ave en particular? Se trata de un oasis en un planeta en progreso, entre comillas, para las especies y para la humanidad. Es notable cómo un insignificante pajarito significa el argumento más claro para replantear el sistema productivo. Y aunque esté muy poco visibilizado en la opinión pública, la quema de pastizales es una práctica que llega a eliminar a casi por completo a las especies de todos nuestros ecosistemas. El pastizal es justamente el hábitat de esta ave, que de hecho se reproduce en plena época de quemas. La aparición del capuchino iberá dentro de la nómina de especies en peligro podría generar nuevos y urgentes debates para el futuro de nuestro planeta y para las personas que lo habitamos. Entonces, ¿apostamos al desarrollo económico inmediato y rifamos nuestro futuro? ¿O usamos nuestra inteligencia para encontrar soluciones viables para conservar la vida y sin destruir la economía de nuestro país? Esta ave puede significar una gran tragedia con su extinción o llegar a convertirse en realidad en el principio de un nuevo mundo. Un día de primavera decidí viajar con un grupo de compañeros a Liberá, una de las reservas naturales más interesantes del país y del mundo, ubicado nada más ni nada menos que en el centro de la provincia de Corrientes. Viajé con una expectativa bastante alta desde un inicio, encontrar a la avecilla que despertó mi interés por el cuidado del medio ambiente. Tengo que admitir que no fue demasiado largo el camino, sobre todo porque viajé con muy buena compañía y también gracias al hermoso paisaje de la campiña correntina. Entre la arquitectura de más de un siglo en la localidad de San Miguel, la mística religiosa de los pasajes arenosos y anquilosados en el tiempo, las manadas de carpinchos que realizaban piquetes en el único terraplén de acceso a la reserva natural,
los que demostraban una displicencia ante los avances de la modernidad destructiva. Luego de un viaje de 2 horas, nos encontramos finalmente en el hermoso refugio para importantes especies, donde viven sin la amenaza y sin el miedo a la especie más irresponsable del mundo. Estuvimos toda una jornada en el parque, me encontré con una diversidad y una cantidad inmensa de animales silvestres. Viajé a través de un canal minado de yacarés y, al contrario de lo que podía suceder, no tuve ni una pizca de miedo, porque esos animales realmente transmitían paz y tranquilidad. Me topé con un oso hormiguero y hasta con un ciervo, y ni uno se inmutó. Tal vez no nos vieron como una amenaza. Tomé muchas fotos y filmaciones, pero al fin y al cabo no pude encontrarme con la especie que realmente fui a buscar, al menos hasta ese momento. En medio de un sendero en ese inmenso pastizal, donde un viento hacía flamear mis cabellos, con un sol iluminando toda la escena y con un aura de otro planeta, encontré una pluma. No sé bien de qué ave, pero la misma resultaba tremendamente limpia y pura. La miré por un instante eterno y reflexioné. Ojalá mi generación pueda resolver el acertijo. Ojalá podamos demostrar que se puede vivir feliz como seres humanos, pero de manera sostenible en el tiempo. Desarrollar la economía productiva que nos garantice la subsistencia, pero sin dañar más a estas inocentes criaturas. Ojalá no sea demasiado tarde para todos nosotros. ¿Quién será Capuchino Iberá? ¿Dónde está que no lo puedo hallar? En sus alas andará ese eterno sueño pastizal. Tras la espiga, tras la vida, esperando el pasto madurar. Amiguero de maleza, como ella en peligro de partir. Aves de paz, aves de pastizal. Aunque no te vea hoy, igual te cuidarán. Aunque no te vea hoy, igual te cuidará. Pensé que en esa jornada no lo vería, pero justo antes de subirnos al transporte para volver a casa, ocurrió un verdadero milagro. No, es un capuchino café. Boluda. ¿Pues sí? Sí. Sí, la mesa. La casa mejor. Mira.